Hola, ¿cómo están? Yaceros antofagastinos de todos los tiempos. Eso es lo que vamos a presentar para ustedes en esta oportunidad. Y hemos ocupado a tres grupos que van a ver a continuación unos videos bastante emblemáticos, digo yo. Uno de los grupos es el grupo que yo dirijo, que es el Jazz Quartet de la Universidad de Antofagasta. Quizás el grupo más antiguo que aún se mantiene en esta ciudad, en esto de lo que es el jazz. Luego tendremos a la Antofagasta Big Band, uno de los grupos que también tiene más de 10 años de trayectoria. Y para finalizar, vamos a irnos con esta nueva camada de músicos, la Pearl Latin Jazz, que también nos va a entregar su video, su presentación para todos ustedes. Esperamos que les guste en este Día Internacional del Jazz, hecho en forma muy especial, directamente desde la Corporación Cultural de Antofagasta para todos ustedes. Bueno, dicho esto, entonces, que vamos a partir un poco hablando del Jazz Quartet de la Universidad de Antofagasta, grupo que comienza hace mucho, mucho tiempo atrás, quizás no tanto, pero bueno. El jazz en la Universidad Técnica de la Universidad de Antofagasta, antes se llamaba Universidad Técnica, luego se pasó a llamar Universidad de Antofagasta por la fusión de la Universidad Técnica del Estado con la Universidad de Chile. Bueno, antes se llamaba UTE, Jazz Band, y era una banda de jazz tradicional, Dixieland, que se crea en el año 1979. Después, con la evolución de algunos de sus integrantes y no solamente dedicarse a tocar música Dixieland, es que se crea el Jazz Quartet de la Universidad de Antofagasta, esta fusión de músicos con la configuración que incluso permanece hasta el día de hoy. Este Jazz Quartet se crea en el año 1986 con la Universitaria Jazz Band, la anterior. Se graba una producción, un cassette que por ahí está, hecha en Santiago, en los estudios Nacofón. El Jazz Quartet de la Universidad de Antofagasta en su primera configuración tenía, bueno, a Enrique Hernández en la batería, Patricio Macaya en el bajo, Evelyn Creus, cantante, y también María Obando, cantante, Marcos Antelices en el saxo y que les habla en el piano. Esa fue la primera configuración del Jazz Quartet. Con este grupo, nosotros, que parte, como les decía, el año 1986, nosotros hicimos un par de producciones musicales. Quizás la mística más importante de este grupo, y quizás se puede decir que es por eso que permanece tanto en el tiempo, es porque no es un grupo cerrado, nunca lo ha sido, por la política justamente de que les habla y de los integrantes del grupo. Es decir, nosotros tenemos en nuestra política, en nuestra mística, no tocarnos solamente nosotros solos, sino que invitar a la mayor cantidad de músicos posible a que compartan con nosotros. Es así como hemos tocado con muchos, muchos jazzistas, y creo que eso nos enriquece, tanto a nivel nacional como regional. Las configuraciones del Jazz Quartet han ido variando y últimamente permanecemos casi igual que el original. Y he querido, en esta oportunidad tan especial, en este Día Internacional del Jazz, y al ser elegido mi grupo como uno de los grupos emblemáticos de Antofagasta por la duración que ha tenido, entregar un par de videos que son bien, bien importantes, tomando en cuenta que en Antofagasta el jazz nace hace bastante tiempo atrás, no solamente el año 79 con la Universitaria Jazz Band. Ya teníamos un grupo de jazz de la Universidad Católica del Norte anterior. Teníamos también más atrás la creación de un club de jazz en Antofagasta y tantos músicos que es imposible nombrar tanta gente que se fue enriqueciendo con esta música. La música que es la música base de nuestra música, es que escuchamos todos los días. ¿No es así? Eso es el jazz. Entonces, esto, como le decía, sí que nosotros podemos remontarnos quizás a la época del Salitre, cuando llegan estos extranjeros a trabajar aquí a cargo de las compañías. Y bueno, y ellos querían seguir escuchando la música de su país, y que era el jazz, los locos años 20. Era la música popular, como la música popular de ahora, como lo es ahora, ese era el jazz en aquella época. Bueno, y es que es así que ellos meten todo este estilo de música de ellos, e incluso hacen que
integrantes y músicos de acá creían lo que se llamaban las murgas, que no es otra cosa que tratar de emular instrumentos que era imposible conseguirlos en aquella época. Entonces la gente hacía instrumentos con lata, con latón y le ponía un cazú en la punta y bueno, y emulaba lo que es un saxo, una trompeta, y creaban este estilo con las estudiantinas y con todo este asunto que tenía mucha influencia de la música de aquellas épocas, que venía directamente de los Estados Unidos y también de Europa. Entonces, crean esta mística del jazz. Tanto es así que temas emblemáticos nuestros, de nuestra ciudad, como por ejemplo Antofagasta Dormida, ¿cierto? Que crea Gamelín Guerra. Bueno, ese tema, si bien es cierto, lo crea aquel mejillonino, ¿cierto? Bueno, pero resulta que es un one step, que es como una pequeña modificación de lo que era el Charleston de hoy en día. O sea, era la música popular, hay que meterse en el contexto que era la música popular, y de ahí empiezan a nacer aquí en el norte toda esta tendencia de a poco, ¿cierto? De los diferentes grupos y con tanto músico que pasaron, con las dificultades que había en aquellas épocas, con la comunicación y con el mismo conseguir de los instrumentos, bueno, es que se crea esto. Bueno, y volviendo a lo que les decía, vamos a hacer un par de videos que para mí son primeramente muy emblemáticos, más que nada, ¿cierto? Les pido disculpas por la calidad de los videos, porque tienen bastante antigüedad. El primer video que verán ustedes del Jazz Quartet es un recital de 1999. Imagínense, estamos hablando de 21 años atrás. Y fue tomado con una sola cámara. Y es emblemático y es especial también para compartir con todos ustedes el hecho de que estamos con nuestra configuración casi original. Tenemos a Enrique Hernández en la batería, Patricio Macaya en el bajo, Sergio Valencia está en la percusión, Sergio Valencia sin cana, hace 21 años. También tenemos a Evelyn Creus, cantante, que les habla en el piano, pero también teníamos unos invitados muy especiales, quien es, por ejemplo, aquel músico que también nos influenció mucho, que llegó desde el Perú, era argentino de nacionalidad, pero radicado en el Perú, y por problemas de salud llegó aquí a nuestra ciudad, Pedro de Listowicz, Peter Delis, un gran productor de allá del Perú, que se viene acá y nos deja toda esta gama de amistad, más que nada, porque era una persona muy especial. Ella ya no está con nosotros, pero en este video sí está. Y entonces es bonito recordarlo. Y así como también tenemos a nuestro saxofonista casi de los comienzos del Jazz Quartet, Roberto Altamirano. Él también está en este video. Así que como un gran homenaje, más que un homenaje, un recuerdo, porque la música es eso, no nos va a dejar nunca un recuerdo, es que vamos a dejar este video especial para todos ustedes. El tema en esta oportunidad que van a escuchar, bueno, es un tema que pertenece a nuestra primera producción, se llama Speak Low, y ahí, como les decía, participan estos músicos. Seguido a esto, vamos a dejar otro video que no es muy nuevo tampoco, pero también pertenece a el primer encuentro de jazz de Loa que se lleva a cabo en Calama. Esto es el año 2007, así que también no deja de ser 13 años de antigüedad. Y en esta oportunidad teníamos otra configuración del Jazz Quartet. En esta oportunidad está Marcelo Oróstica en la batería, nuestro amigo Jaime Cabrera, el gran negro Cabrera, tocando el bajo de una manera increíble. Bueno, que les habla en el piano, y Evelyn Creus cantando. Y el tema que hacemos en esta oportunidad pertenece a una película llamada La nodriza rebelde, My Favorite Things. Así que vamos a dejar estos dos videos del Jazz Quartet para iniciar este recuento de músicos de jazz santafagastino para todos ustedes. Esperamos que les guste y ya nos encontramos entonces, ya luego, después de estos videos, y seguimos hablando de jazz aquí en Antofagasta. Thank you.
Amigos, espero les haya gustado estos videos, como les decía, no de muy alta calidad, pero vale lo que es el recuerdo, ¿no es así? El recuerdo de estos músicos, bueno, de nosotros, de mi grupo, pero de estos músicos que ya no están, como lo era don Peter Delis y Roberto Altamirano. También sería bueno mencionar, nosotros siempre nos fijamos mucho en la parte técnica. En esa oportunidad de la actuación en la Universidad de Antofagasta hace 21 años, las luces las estaba haciendo un productor y iluminador que también desapareció, Claudio López. Estaba ahí en esa oportunidad. Bueno, eso fue el Jazz Quartet, un grupo que ya lleva, ¿cuánto? 34 años ya ininterrumpidamente bajo el alero de la Universidad de Antofagasta. El grupo que presentamos a continuación es la Gran Banda de Jazz del Norte. Este grupo, Antofagasta Big Band, se crea hace más de 11 años ya. Lo crea don Marco Santelices Miranda. Y con esta idea de formar esta agrupación que toca principalmente temas de las bandas de todos los tiempos, de los años 50 y 60, y también arreglos nuevos. Este grupo ha marcado grandes hitos en lo que es el jazz de nuestra ciudad. Por ejemplo, fue en el año 2011. Ellos hicieron de teloneros cuando vino uno de los más grandes jazzistas de siempre, el gran violinista francés Jacques-Luc Ponty, a nuestro teatro municipal. Pues bien, ellos estuvieron haciendo de telón en esa oportunidad.
También estuvimos con la banda, digo estuvimos porque yo estoy tocando ahora el piano en esa banda. Estuvimos en el Teatro Oriente de Santiago y con un concierto a teatro lleno, un increíble concierto. Y ahora último, el año 2020, es decir, hace muy poco tiempo atrás, estuvieron invitados por la ciudad de Mercedes en Uruguay en un festival de jazz en representación de nuestro país. Así que es una banda que tiene harto que decir en lo que es el jazz de nuestra ciudad y bueno, como embajadores culturales, ¿no es así? Embajadores culturales de lo que es este tipo de música. Y en esta oportunidad vamos a dejar justamente de estas presentaciones que yo mencioné recién, voy a dejar dos temas bien especiales. Vamos a dejar primero Moon Dance, en la voz de Mario Vidal y la Antofagasta Big Band en el Teatro Oriente de Santiago, en esa actuación en vivo. Y seguido a esto vamos a dejar Green Heart, un tema instrumental, que lo hacen directamente en la ciudad de Mercedes, Uruguay. Así que espero que les guste. Esta es una banda de nuestra ciudad, con músicos de nuestra ciudad, trabajando por siempre, más que nada por el amor a lo que es este tipo de música. Así que en este Día Internacional del Jazz vamos con nuestra Antofagasta Big Band. Well, it's a marvelous night for a moon dance, with the stardust above in your eyes. A fantabulous night to make romance, neath the covers of October sky. And all the leaves, all the trees are falling, all the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heart, reach the place of a low. And all the night seems to whisper and hush, and on the soft moonlight seems to shine in your blood. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time will be just right, and straight to my heart you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time touch you, you just tremble inside, and I know how much you that me right. You can hide, and can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? I can't wait till the morning tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right, and the strength to my heart you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time touch you, you just tremble inside, and I know how I want you that me want. You can hide, and can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you,
with you. Thank you.
Bien, amigos, ahí estaba entonces la Antofagasta Big Band, que dirige don Marco Santelices, y con estos músicos antofagastinos que nos entregaron en este par de escenarios esta la música de jazz que estamos celebrando hoy, ¿cierto? En estos dos escenarios, el Teatro Oriente de Santiago y la Ciudad de Mercedes en Uruguay. Bien, y vamos a continuar ahora, amigos, ya para terminar nuestro programa, de este programa especial que estamos haciendo aquí en la Corporación Cultural de Antofagasta, con la nueva camada, ¿no es así? La nueva camada de música. Es decir, los músicos jóvenes que ahora en esta increíble agrupación llamada Pearl Latin Jazz se enfrentan al público y nos entregan su propuesta para esto del jazz. Es realmente muy reconfortante encontrarse con músicos nuevos que van a buscar este tipo de música y lo trabajan con la brillante dirección de don Dalibor Jutrunich, profesor de batería de esta corporación. El, dicho sea de paso, es hijo de un gran baterista también, Juan Jutrunich, de nuestra ciudad. Es decir, por ahí va la vena, ¿no es así? Y tantos músicos que pertenecen a esta gran banda, que da un gusto increíble ver a esta gente que está buscando este tipo de música para presentar su arte y hacer nuevas propuestas. Ellos preferentemente hacen Latin Jazz, y nos van a entregar en esta oportunidad un par de temas de lo que fue su recital de debut el año 2018 en esta oportunidad en el Teatro Municipal, con una excelente acogida al público, como grandes músicos que ellos son y la gran propuesta que nos mostraron. Nos van a entregar en esta oportunidad dos temas. El tema primero pertenece es un tema que ellos hacen un backup, ¿cierto? Porque ellos van y vuelven. En el sentido, este tema se llamaba originalmente, este tema se llama ¿Qué será? Que es un cha-cha-cha que crea don Luis Demetrio y don Omar Gimbel el año 1953. Un tema muy popular. Y luego una agrupación llamada Pussycat Dolls hace un remember para transformarlo al idioma inglés y transformarlo en este ya no es un tema netamente latino, sino que es un jazz latin para hacer este tema, y ellos le ponen el nombre Sway, ¿cierto? Y ahí tenemos muchas versiones, entre otras la gran versión de Michael Bublé. Y ellos nos traen de nuevo al Remember y vuelven a traerlos a nuestra música de jazz latino, y hacen su versión en la voz increíble de Maca Cifuentes, una cantante también joven, un gran talento de nuestra ciudad, que no está ahí junto a la banda Pearl Latin Jazz haciendo este tema Sway, un tema con mucho ritmo, muy popular. Así que un gran tema para ellos. Y luego nos entregan su propuesta latin, ¿cierto? Muy interesante, de lo que es un tema del gran Michael Jackson, Billie Jean. Pero esta es una propuesta netamente hecha para la configuración de la banda de ella, que son tres bronces por fila, más una gran sección de percusión, una gran base conformada por dos guitarristas, bajo, teclado y la batería y el bajo eléctrico. Y en esta oportunidad, para estos dos temas, con la voz de Maca Cifuentes. Así que un gran saludo para ellos, y con esto también nos despedimos de lo que es este pequeño recuento de grupos de jazz de nuestra ciudad, para que ustedes también los apoyen cuando hayan presentaciones de ellos. Vaya y acuda cuando haya pasado toda esta vorágine horrible que nos mantiene en nuestras casas, pero siempre entregando cultura para todos ustedes. Así que cuídense, que lo pasen muy bien. Recuérdense que esto va a tener que pasar tarde o temprano. Ojalá más temprano que tarde, esto va a tener que pasar y nos vamos a volver a encontrar en un escenario junto a todos ustedes. Así que fe, mucha fe, a cuidarse y un gran saludo. Y los dejamos entonces junto a la Pearl Latin Jazz.
Don't go around breaking your girl's heart.
Bien, amigos, ahí estuvimos entonces con esta Pearl Latin Jazz, que esta banda configurada por la nueva camada de músicos de jazz Antofagasta. Ya nos vamos a despedir de este programa especial que nos encarga la Corporación Cultural de Antofagasta, llamado Jazzeros Antofagastinos de Todos los Tiempos. No somos más que una muestra de lo que han sido muchos integrantes de músicos de jazz que han pasado por esta nuestra ciudad. Así es que un saludo para todos ustedes una vez más. Nos encontramos, Dios mediante, en una nueva, ojalá, mixtura de música junto a todos ustedes. Y cuídense una vez más, cuídense todos. Esta es una situación que va a tener que pasar. Así es que nos encontramos en un escenario, nos encontramos escuchando música, nos encontramos haciendo cultura para todos ustedes. Adiós, amigos, que estén muy bien.